Porque no es posible donde tengamos tanto petróleo. Ah, tengamos, me da tristeza con este pueblo, ¿sabe por qué? Porque la gente está llevando vaina, chavo. ¿Sabe por qué? Ya para acá no viene nadie. El único que estamos visitando ahorita estos pueblos somos nosotros. Porque creo que Congo Mirador es más en Venezuela, es más conocido que cualquier estado de Venezuela. Porque ahorita tenemos hasta derrame. Yo me acuerdo que antes había un derrame de petróleo, había derrame de petróleo y hasta las reses, la red, vamos a hablar de aquí decimos chinchorro, pero no todas son redes, se llenaban de petróleo y el gobierno pagaba esos daños. Los pagaba. Porque si te dañaba la red, el petróleo, coño, ¿de quién es PDVSA? Es de todos los venezolanos, pues la responsabilidad es del gobierno. Si tú estás haciendo un daño, tienes que resolver ese daño. Porque eso te está dando para que pagues todos los daños que tienes que hacer. Bueno, que se nos hace, a causante de los derrames, se nos hace difícil el varar las lanchas. Entonces, jalándolas con camiones o la camioneta, partimos las puntas, se parten las quillas, las redes se nos llenan de petróleo. Entonces, se hace difícil para el pescador. Se hace difícil para trabajar porque se esfuerza más. Se hace difícil para traer alimento a su casa porque no hay pesca. Porque mientras que las líneas estén rotas, está el derrame. Y claro, de eso nada más se encarga nada más es el gobierno. Mientras que PDVSA tenga las líneas rotas, va a seguir viendo el derrame. Tendrían que componer, no tanto limpiar, componer las líneas que están rotas y después ayudarnos a limpiar las orillas, las costas. Ahora más vale. Ahora no puede ni protestar. Va y te quejas que una lancha de ellos nos pasa por encima de las redes y nos dice que, bueno, que si quieren nos quitan las redes, nos amedrentan. Mandan preso. Están pescando por ahí y ellos vienen, nos llevan presos y hacen cualquier calumnia porque ellos no quieren que nosotros pesquemos cerca de por ahí. Venezuela está lista y preparada para cumplir su papel y abastecer el mercado petrolero y gasífero con el petróleo y el gas que necesita la economía mundial de manera estable, de manera segura. Nosotros teníamos una capacidad de refinación en el país del orden de 1.300.000 barriles diarios. Hoy en día apenas un porcentaje muy pequeño de eso se está refinando en refinerías que están destruidas. Con periódica frecuencia hay paradas no previstas de esa refinación, con periódica frecuencia hay incendios, hay derrames, hay vibraciones en las plantas de craqueo catalítico, y eso nos lleva a una producción inestable de gasolina y de diésel. En el país hay una enorme escasez de gasolina y de diésel, y la gasolina, bueno, basta por salir de Caracas para ver las enormes colas que hay en las estaciones de servicio en el interior de Venezuela. Venezuela sufrió un empobrecimiento sin precedente en la historia del hemisferio occidental, y como muy pocos países en la historia del mundo han tenido, a menos que sean momentos de guerra. Pero sin haber tenido una guerra, nosotros hemos experimentado una destrucción masiva de nuestra economía. El impacto social también ha sido masivo. Saliendo a Congo Mirador. PDVSA, así la paramos aquí fuera,
y llegó el petróleo y se dañó. Se dañó. Y el pecado se perdió. Tocó botar el pecado. Me siento un poco mal. Porque el petróleo daña al pecado también. Y daña a personas. Sí, pasa mucho. ¿Quién debería pagarles a ustedes por eso? Pero a veces no paga. Pero a veces no paga eso ahorita. Porque a veces está trancada. Venía por lo menos a estos pueblos donde tenemos con un mirador. Yo venía para acá, yo tengo para acá 30 años viniendo para acá con turismo. Porque me encanta el turismo, no lo he dejado. Okay. No he podido dejarlo porque yo siempre he trabajado con esto. Y si yo no vengo, aquí no hubiese turismo. ¿Por qué? Porque estamos en una parte que es el relámpago del Catatumbo, que eso es mundial. Eso lo digo todo mundialmente. Que ha venido mucha gente hasta del otro lado del mundo y ha traído gente para acá. ¿Sabe qué ha hecho? Que en Venezuela lleguen extranjeros, que es la mayoría que vienen para acá, a ver el relámpago del Catatumbo, coño, siquiera uno los atiende. O que llegaran a Puerto Concha, no, Catatumbo, no hay nadie. No hay quien lleve a nadie para el relámpago del Catatumbo. ¿Quién pasa esa pena? Nosotros, aquí, y más el país, porque como dicen que a veces que sale algo del relámpago Catatumbo y el primero que publica es el gobierno, coño, que tenemos la mejor, el relámpago Catatumbo, el fenómeno, la vaina, pero no la tienen. Ahorita no hay limpieza, de ni nada. Siquiera limpieza. Nada. Aquí llega el petróleo y nada. La otra vez llegó por aquí y vaina, y lo enterraron, creo que ahí mismo, en la playa, ahí mismo lo dejaron. O sea, no veo. Entonces, como digo, estos son pueblos que están bastante abandonados. Van a desaparecer. Vamos a desaparecer estos pueblos. ¿Sabes? Y no ha desaparecido porque, coño, estamos viniendo ahorita y uno no ha abandonado, o sea, aguantando la pela. Llevando trocha, esta gente aquí, los niños tienen una necesidad tan grande. No hay médico, no hay, ni siquiera, bueno, lo principal es una escuela. Porque la educación va lo más importante que puede haber. Educación y salud. Hay una pequeña escuela, pero no hay maestro. No hay maestro. ¿Cómo viene un maestro para acá con el salario que tiene? Claro. Yo he traído gente para acá. Yo he traído gente para acá, de Caracas, del gobierno. ¿Cómo dejaron pelear hasta Congo? Porque que iban a tapar con una máquina, que eso no costaba un coño. Eso no cuesta nada porque eso no pagaba el mismo petróleo. Hasta uno con los impuestos lo paga. Y dejaron perder un pueblo tan bonito, tan verga, algo necesario para todo, mano. Entonces la gente tuvo que emigrar. Y esa gente están llevando vaina en la ciudad. ¿Sabes por qué? Porque esa gente, el trabajo de ellos, desde que nacieron en estos pueblos, es pescando, esa es su faena, pues. Y la pesca, la vaina, coño, pues se van a la ciudad. Ese es como si a mí me soltaran en Estados Unidos. ¿Qué coño voy a hacer yo si soy un pueblo pequeño? Ya, no dejar acabar estos pueblos, porque lo único que queda de los pueblos de agua, porque yo vengo de un pueblo de agua, mis padres nacieron en pueblos de agua, hace años, mis abuelos, tuvieron de 100 años. Pero desaparecieron porque, ajá, está bien, estaban unos pueblos cerca de Puerto Concha, Santa Bárbara, pero ya todos son pueblos tan lejos, pero el sustento de ellos es la pesca. ¿Qué más? No pueden hacer más nada porque no saben agarrar un machete porque, coño, también es una miseria al suelo. Entonces ellos aquí por lo menos se alimentan del pescadito, la vaina, se alimentaban, porque ahorita con el peor la gasolina, no tienen cómo pescar, quizás no tienen una lancha porque la mayoría no tiene lancha, porque eso es muy costoso tener un motor ahorita. Siquiera que el gobierno se ahogue, coño, vamos a visitar esos pueblos, den un crédito, aquí tienen una red nueva, mira, tienen un motor, una lancha, pero la gente aquí está llevando mucha roncha y da tristeza, da impotencia a la vaina. Entonces, este gobierno malo es una mierda, chavo, andándolo así, es una mierda, la impotencia. Me ganas hasta de llorar, porque yo lo estoy viviendo. Yo sí lo vivo.